Según el reporte del Ministerio de Salud a este 17 de noviembre, Pérez Celedón tiene la mayor cantidad de casos activos de COVID-19 en la región Brunca. En este momento alcanza ya 696 personas con el virus activo. Solo el lunes se sumaron 20 más a la lista y este martes 4. En una semana la cifra aumentó en más de 100, pues el lunes 9 de noviembre se reportaban 537. También se reportan 227 personas recuperadas y lamentablemente,

uno más este martes. En segundo lugar está el cantón de Corredores, que durante varios meses estuvo con la mayor cantidad de casos en la región Brunca. Registra 366 personas con el virus activo, es decir, prácticamente la mitad de lo que en este momento suma Pérez Celedón. Además, reporta 855 recuperados y 12 fallecidos. En tercer lugar está el cantón de Buenos Aires, que sigue sumando a la lista. Reporta 328 activos, 44 recuperados y 8 fallecidos. Le sigue Golfito con 237 activos, 275 recuperados y 2 fallecidos. En quinto lugar, en casos está Osa con 170 activos, 206 recuperados y aquí es donde lamentablemente hay más fallecidos por el virus. Alcanza ya los 15. Y por último está Cotobrus que tiene 167 activos, 88 recuperados y 5 lamentables fallecidos.